¿Cómo están? ¿Qué tal si hacemos unos garbanzos asados al horno, así crocantes y crujientes y deliciosos? Estos son fáciles de hacer, toman un poco de tiempo, pero son deliciosos para comer como un snack, para poner encima ensaladas, encima de cremitas, de sopas, son muy ricos. No duran mucho tiempo, así que no hagan cantidades porque se van poniendo suaves, ¿no? Pues al pasar los días. El método que vamos a hacer ahora duran un poquito mejor y son pero fabulositos. Si no se han suscrito y se suscriben, les agradezco muchísimo. Pongan la campanita para no perderse nada. Y si les gusta este video y me dan un like, también. Mil gracias. Hagamos esto. Acá en este colador tengo dos latas de 15.5 onzas o 439 gramos de garbanzos. Las he lavado bien, ya han estado en este colador harto rato chorreando, o sea, no hay líquido extra, pero sí siguen húmedos. Los vamos a secar. Ahora lo vamos a poner en nuestra fuente. No queremos apilar esto, queremos que esté en un solo nivel. Saquen las cascaritas, que algunos de estos tienen todavía. Vamos a pasarles un papel toalla, un papel de cocina, para sacarles lo más posible la humedad. Mientras más sequitos estén, mejor. Queremos que estos estén bien crocantes, crujientes. No queremos que estén suavitos. Entonces, ahora vamos a meter al horno 15 minutos sin nada. Así, tal cual. Los vamos a sacar y los vamos a ir terminando. Mezclemos unas especias para nuestros garbanzos. Vamos a poner media cucharadita de sal. Un poco de pimienta. Digamos una cuarta cucharadita. Vamos a hacer cuarta cucharadita de ajo en polvo. Cuarta cucharadita de comino y cuarta cucharadita de paprika. Vamos a mezclar y poner a un ladito. Han pasado 15 minutos, esto ya se empezó a secar. Ahora realmente ya no hay humedad dentro de estos garbanzos. Ahora vamos a ponerle un poco de aceite de oliva, pero quiero controlar, no quiero que salga un montón, así que lo voy a poner aquí en mi cucharita de medida. Le vamos a ir poniendo poco a poco, le vamos a aumentar más, pues que lo que no quiero es que se eche el aceite y que haya demasiado. Son tres cucharaditas. Vamos a ver de que se cubran todos con ese poquito de aceite. Tenemos que se cubran con aceite porque no estén ahí sopados en aceite, ¿ok? Esto va a ayudar a que las especias se queden bien en el garbanzo. Y ahora le vamos a poner esas especias que hemos mezclado. Vamos a volver a meter eso al horno 10 minutos más. De ahí los sacamos, los vamos a volver a revolver y vuelven al horno para 10 terminar. minutos, y los vamos a revolver. Sé que hay otras recetas donde les ponen el aceite y la sal y todo al principio, ¿no? A mí me gusta este método porque me salen más crocantes y además duran crocantes un poquitito más. Estos no duran mucho, pero es que son tan ricas que se acaban volando. Voy a volver a meter esto al horno unos 20 minutos. Los voy a probar. Si no están así súper crujientes, crocantes, pues voy a seguir cociéndolos hasta que estén así bien duritos. Lo que sí voy a apagar, una vez que ya estén listos, voy a apagar el horno, voy a abrir la puerta y voy a dejar que se enfríen dentro del horno. He apagado el horno y simplemente lo voy a abrir así hasta ahí y voy a dejar que se enfríen dentro del horno para que estén fantásticos. Estos están listos y ¡ay, qué rico! Probemos esto y veamos cuán crujientes o crocantes están. ¡Oh! ¡Perfectos! Gracias por ver el video. Nos vemos pronto.